El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que desconoce y no ha autorizado la instalación de un basurero en Cimatlán de Álvarez, como lo han acusado habitantes inconformes con la obra. Con los 10 mil pesos que otorgó el gobierno del estado a empresarios oaxaqueños por las afectaciones del conflicto social de 2016, no se pueden reponer las pérdidas, informó la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca. Una pena mínima de 90 y hasta 120 años de prisión le espera al multihomicida de Santa María Tonameca, Pochutla, que asesinó a 3 personas y lesionó a 5 más, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El incendio del corralón de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en San Bartolo, Coyotepec, pudo haberse evitado, de no ser por la ineficiencia del personal que no se percató a tiempo de las llamas, afirmaron vecinos del lugar. Una femenina descubrió la infidelidad de su esposo, lo sorprendió y le quemó su camioneta en céntricas calles de Tuxtepec.